Nuevamente aviso desde el inicio que todo lo que voy a hablar contiene spoilers que puede dañar completamente tu experiencia con Nier Automata, por lo que no veas el video si aún no lo has terminado completo hasta sacar el Ending E. También te invito a ver mi video de la precuela de Nier Automata y también el Sabías Videojuegos de Nier Automata en este mismo canal, ya que hago ciertas referencias a cosas que he comentado anteriormente en estos videos. Hay una gran variedad de historias y datos dispersos en varios medios que comentan un poco sobre lo que sucede después del final E del juego. Esta es una recolección de ellos en orden cronológico de lo que se conoce hasta ahora. En mi video sobre la precuela de Nier Automata, hablaba de un nuevo contenido que presentaron en el concierto oficial del juego, una historia que sucede inmediatamente tras el Ending E. En esta, 2B es reactivada nuevamente y se encuentra al lado del cuerpo de 9S aún sin despertar. El Pod le menciona que no ha podido restaurar la memoria de 9S debido a que ha desaparecido de su sistema. Con esto podríamos confirmar que el ending del Arca abandonando la Tierra con la memoria de las máquinas es canónica, y el Pod sugiere que una de las opciones es que 9S haya aceptado el viajar en ella en conjunto con Adam y Eve. Pero no pasa mucho tiempo para que de alguna manera 9S recupere su conciencia en presencia de 2B. La narración termina con una nota abstracta sin saber qué ha sucedido exactamente, si esto tiene que ver con los extraños núcleos de las máquinas de los que son hechos los androides de Yorha, o si fue algo más inexplicable. Además, nunca se confirma hasta qué punto es que recuerda el 9S que despertó en brazos de una desesperada 2B. En esta historia no se menciona nada de A2, tampoco hay más información de ella en los documentos que hablan del futuro. Personalmente, es mejor así. La muerte de A2 es el mejor regalo para este personaje. Jackass, la androide boca floja de la resistencia, hace un reporte sobre los sucesos recientes hasta el último minuto del final E de Nier Automata. En este, además de llegar a la conclusión que han estado luchando una guerra sin fin por maestros que se encuentran extintos en ambos bandos desde mucho tiempo atrás, jura que va a exterminar a cada máquina que se le ponga enfrente, así también a todos detrás del proyecto Yorha. Conociendo las influencias y mentalidad de Jackass, es muy probable que intentara hacer esta información lo más pública posible a toda máquina consciente y androide que aún siguiera luchando, lo cual dejaría en confusión y bandos divididos entre los que le creen y los que no. Otra cosa que también se me viene a la mente es que al mencionar lo de exterminar a los de Yorha, ¿será que también incluiría a nuestros recién construidos androides 2B y 9S? Al tener sus seguidores, estos podrían estar en aprietos al tratar de defenderse del grupo de la resistencia. El documento de Jackass se encuentra disponible en los archivos de inteligencia en el juego al finalizar el Ending E sin eliminar tu partida. En el año 11.946, los androides declaran el final de la 14ª Guerra de las Máquinas. No pasó mucho tiempo para que Pascal, en conjunto con otras máquinas pacifistas, también firmaran un alto al fuego con todas las unidades en defensa de los humanos en la Tierra. Luego, Emil, en su historia de su arma, nos transporta 476 años en el futuro, exactamente el año 12.422. Primero, nos confirma que las máquinas han restablecido la red que los enlazaba, anteriormente destruida por 2B y 9S al derrotar a Eve. Otro dato curioso es que las máquinas ahora tienen capacidad de controlar la gravedad hasta cierto punto. Esto me llama la atención, ya que al poder manipular campos gravitatorios pueden llevar a crear agujeros negros, que con la suficiente tecnología podría llevar a hacer viajes en el tiempo. Recordemos que Accord existe en el mundo de Nier Automata. ¿Qué pasaría si tal vez esas capacidades gravitacionales fueron las que llevaron a encomendar a Accord a supervisar la historia de la humanidad para así definir mejores rutas que lleven a un mejor futuro al guiar a Zero, algo que pudo haber sido planeado por máquinas y androides en conjunto, los primeros por su curiosidad hacia los humanos y los segundos por su amor ante sus creadores? Dejando las teorías y siguiendo con Emil, empieza a preguntarse acerca del original, el verdadero Emil. ¿Dónde se encuentra? La respuesta está en la guía oficial de Nier Automata. Según palabras del director Yoko Taro, el original aún sigue vivo, al menos durante el tiempo en que transcurre el juego. Más adelante, este Emil del arma
expresa que el número 25 después de él ha parado su actividad biológica, afirmando nuevamente que los clones mueren, pero aún así siguen reproduciéndose indefinidamente. Por último, este clon de Emil reflexiona sobre cómo cada uno de ellos nace cada vez con memorias más vagas sobre lo que han experimentado. Observa a un androide vestida de negro que parece haber conocido y con una expresión complicada en su rostro, pero no puede recordar exactamente quién sea. ¿Acaso Emil se refiere a A2B? Aunque sea lo más probable, no se puede descartar que sea A2 u otro sobreviviente de Yorha. Recordemos que algunos androides de Yorha, como 4S, quien se encontraba recolectando información de las bestias en el Forest Kingdom, sobrevivió por suerte al ataque de las máquinas, y puede que existan otros sin documentar que aún estén rondando por ahí. Por último, la guía oficial nos transporta al año 12530, 108 años luego de la historia de Emil. Las máquinas han creado nobles entre su comunidad, lo cual establece que han creado jerarquías sociales que separan su población. ¿Qué parámetros fueron ocupados para elegir con este título? ¿Qué beneficios obtienen ante los demás de su propia especie? Una última fecha, 13 años luego de que aparecieran estos nobles, otro gran evento ocurre dentro de la comunidad de las máquinas. Una especie de guerra civil se comienza a organizar entre ellas, lo cual lo convierte en la primera lucha interna entre los de la raza de las máquinas. Algo que se me viene a la mente, ¿será Pascal parte de los nobles o sería uno de los que estén en contra de ellos? Al fin y al cabo, Pascal para entonces tendría muchos años de experiencia y conocimiento, lo cual, siendo un noble, podría haberse corrompido por el poder o ser bondadoso con su pueblo. Por otro lado, no me es difícil verlo también como un revolucionario en contra de las jerarquías sociales que comienzan a esparcirse entre la comunidad de las máquinas. Otro aspecto llamativo es de hecho la ausencia de los androides. Significa que ambas especies están viviendo en el mismo mundo pero sin relacionarse, o combinarse entre ellos, o que estos han dejado de existir. Yoko Taro, el director de la saga Nier y Drakengard, ha expresado que la meta con sus historias es dejar las puertas abiertas a la especulación, para que cada quien asimile la narrativa que presenta y lleguemos a nuestras propias conclusiones, y ciertamente Nier Automata lo logra en creces al dejarnos tantos campos abiertos a las posibilidades. Me gustaría seguir hablando y expandiendo mis teorías sobre Accord y lo sucedido entre las máquinas, pero será en otra ocasión, si es que a alguien le interesa. No olvides comentar tus ideas sobre este contenido, así como darme tus hipótesis sobre qué pudo haber pasado tanto entre medio como después de todas estas fechas. Suscríbete y dale like a este video, lo cual me apoyaría a que más conozcan de mi contenido y este fantástico juego. Saludos.